Hola, bienvenido a su segmento Vía Pública. Y nos encontramos en la explanada de la UAS, donde estaremos haciendo preguntas curiosas y sobre todo preguntas muy capciosas para ustedes, para que estén sumamente informados. ¿Alguna vez has escuchado el refrán salvado por la campana? Sí. No lo he escuchado, ¿no? No. No. Sí. ¿Más o menos? Claro que sí. ¿Te has salvado por la campana? Oh, sí. Sí. No sé decirte. ¿Por qué? Porque no lo he escuchado. Oh, cuando la policía me agarra. ¡Fu! ¡No, God! Una vez que tuve un problema por mi casa y llegó mi papá a un lío, entonces me salvé por la campana. Ese momento en cuando llega algo, tu salvación, ¿no, verdad? Y... No tanto, pero yo una vez llega una gente que me conoce, ¡fua! ¡Pam! ¿Te salvan? Y ahí salva la campana. Eso es un caso. Por ejemplo, como en estos casos así, cuando vamos a clase, el metro te deja. Cuando tú llegas tarde, el profesor no está ahí. ¡Plan! Te salvó la campana. Ahora mismo, yo estaba en un examen. Y dejó de llover porque yo me fuera. Puede ser cuando hay una exposición, que tú estás como muy nervioso y de repente la campana suena y ya te salvaste de la exposición. Que tú no quieres que otra persona te descubra. Puede ser que... No, llega una gente, ya tú te diste cuenta, hay un fallo. Si te tiran por WhatsApp, por ejemplo, para avisarte, cualquier cosa. Depende de lo que tú estés haciendo. O cuando yo estoy hablando con un bélico por ahí. ¿Qué es un bélico? Un bélico, una mujer que es feísima, que dice que se enamora de mí, vaina, pero yo no quiero nada con ella. Aparece un amigo mío de repente, güey, mi loco, qué sé yo qué. ¡Ey, mi hermano! Yo salgo caminando con un amigo mío normal.